Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. La compañera y yo somos una comisión del Encuentro Nacional de las Resistencias y la noche de hoy les vamos a leer un pronunciamiento que emana de esta reunión. Las organizaciones sociales, civiles, pueblos y comunidades reunidas el día de hoy, 20 de noviembre, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, consideramos: número 1. Los acontecimientos del 26 al 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han desnudado las perversas relaciones entre el poder político y la delincuencia organizada. Número 2. Son responsables del asesinato de 3 estudiantes normalistas y 3 ciudadanos, como de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas. Los medios de comunicación monopólicos que en forma sistemática criminalizan la protesta social. Los partidos políticos institucionales que venden al mejor postor los cargos de representación popular y las funciones públicas. Los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, por su participación directa, omisión y complicidad en la desaparición forzada de los 43 estudiantes. El poder ejecutivo por sostener una política de violación sistemática de los derechos humanos fundamentales del pueblo de México. Número 3. La represión y criminalización de la protesta social tiene como fin contener, desarticular y exterminar la resistencia indígena, campesina, estudiantil, obrera y popular al proyecto colonizador del régimen que viene instaurado con la imposición de las llamadas reformas estructurales, lo que significan la entrega de nuestro territorio, recursos naturales, agua e hidrocarburos a las empresas transnacionales, con la consecuente pérdida de la soberanía nacional y nuestros derechos sociales. Acusamos a Enrique Peña Nieto de desestabilizar el proyecto histórico independiente de los mexicanos, haciendo uso ilegal y abusivo de la violencia excesiva de las fuerzas policíacas y militares del Estado mexicano para servir a intereses ajenos de la nación. 5. El régimen político carece de legitimidad de frente a millones de mexicanas y mexicanos que hoy se movilizan por todo el país en búsqueda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos. Sus partidos políticos, la clase política que explota en su beneficio el ejercicio del poder desde arriba, las instituciones del Estado que gozan de impunidad para imponer al neocolonialismo como futuro esclavo para nuestra nación, carecen de credibilidad de frente a la lucha social en curso. El régimen se mueve desde y para los intereses del capital internacional. Por todos estos considerandos, demandamos la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde hace casi 2 meses. Castigo a todos los responsables por complicidad, acción u omisión de los derechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. La abrogación de las reformas estructurales, educativa, laboral, energética, en telecomunicaciones y hacienda, porque vulneran los derechos de los mexicanos. Libertad inmediata a todos los presos políticos. Alto a la criminalización de la protesta social. La salida de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Bueno.
desobediencia civil y pacífica, del paro cívico nacional del 1 de diciembre y la toma simbólica de la Ciudad de México el 6 de diciembre. Se mantendrá la participación activa de las diversas organizaciones en las movilizaciones por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¡Bravo! Atentamente, 70 organizaciones de la sociedad civil, entre los padres de Ayotzinapa, de la Normal Rural de Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Jornadas por la Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, la Nueva Central de Trabajadores y diversas organizaciones que hoy nos dimos cita en el sindicato para discutir la situación nacional y qué rumbo va a tomar este movimiento. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! Mantente alerta a nuestra transmisión.